Y este día, señores, se juega el clásico nacional, señores, Olimpia contra Motagua, en un partido complicadísimo por parte de Motagua, sobre todo por la posición que se encuentra, no tanto de tabla, sino por la posición anímica que tiene el equipo, que ha venido mal, que este equipo ha ido en picada y pues en este momento, pues Ninro Medina le tocó agarrar este barco complicado, un barco que está de verdad en cuidados intensivos porque ha estado complicado contratando jugadores, pero el equipo no da su mejor rendimiento. De hecho, no tiene nada de rendimiento. Un equipo que va de mal en peor. Pero, señores, por eso se trajo un nuevo entrenador. Así que vamos a analizar un poco cómo va a estar el partido el día de mañana. Hablemos de algunos datos importantes del partido. Primero que todo, como podemos ver, la tabla de posiciones con 4 partidos. El Olimpia lleva 10 puntos y el Motagua lleva nada más que 4. El Olimpia está en primer lugar. El Motagua se encuentra en la séptima posición, señores, la sexta posición, perdón. Algunos de los partidos, pues anteriormente Olimpia ha ganado 4 y ha empatado nada más 1. En el caso del Motagua, solo ganó 1, empató 1 y perdió 3 los últimos 5 partidos del Motagua, así que un desastre, de verdad. Estos números son horribles para el Motagua. Y aquí, señores, los partidos últimos enfrentamientos entre ellos. Olimpia ha ganado 52 partidos, han habido 50 empates y 34 victorias por parte de Motagua. Los últimos 3 partidos, Olimpia le ganó 4-0 en noviembre del año pasado. Después, Olimpia le ganó 1-0 en diciembre. Y el último partido fue el 17 de diciembre, que el Olimpia le ganó 2-0 a Motagua. Señores, yo aquí, de verdad, yo quiero cambiar esta cifra, yo quiero cambiar esto, señores. No es posible de que Olimpia nos lleve tanta diferencia de partidos ganados. Y la verdad que me preocupa, señores, porque no se le ve a Motagua cómo reaccionar. ¿Cómo poder revertir esta situación? Yo miro bastante complicado, señores. Es bastante la diferencia que nos lleva el Olimpia en partidos ganados, en títulos y en muchas cosas, señores. Pero si nosotros estamos invirtiendo a medias, es complicado, señores. Es muy complicado y así, señores, es difícil. Así que, pero con lo que hay, señores, hay que seguir apoyando al Motagua. Señores, alguna de las posibles alineaciones del día de mañana, el Olimpia con el equipo que más repite, puede hacer que el Olimpia pueda salir así, con Edwin Mengíbar de portero, con Brian Bekele, con Jonathan Paz, con Carlos El Mango Sánchez y Maylor Núñez, señor, en el centro del campo, con Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Edwin Solano podría ser, y obviamente Kevin López, y adelante Jerry Benston y Justin Arboleda. Lo más probable es que el Olimpia salga con este 11. Puede haber variantes, pero muy pocas. En el caso de Motagua, seguramente salga con Jonathan Rivier, con Carlos Meléndez, con Marcelo Pereira, con Wesley Decas. Este es el 11 que más se ha repetido en Motagua, en el centro del campo. Marcelo Santos, Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Juan Delgado, Juan Ángel Camellito Delgado y Iván El Chino López, y adelante con Carlos Mejía y Lucas Campana. Aquí Motagua, señores, yo sí, aquí me detengo porque estoy seguro que Motagua va a hacer cambios. Primero que todo, Kevin Álvarez ya está disponible para jugar, entonces lo más probable es que juegue. Otro jugador, el argentino que vino, es probable que pueda jugar, y también el colombiano, señores, en el caso de Montoya, pueda que juegue el día de mañana. Se dicen de que lo más probable es que esté disponible por lo menos para jugar algunos minutos, y esto es importante saberlo, señores. Yo creo que Motagua mañana tiene que dar un golpe en la mesa. Yo de verdad, sinceramente se los digo, yo no espero mucho mañana de Motagua, porque primero que todo, Ninro Medina está agarrando un equipo que ya tenía una plantilla ya estructurada, y lo más que puede hacer mañana son cambios, pocos cambios, quizá para evitar el ridículo, señores, porque lo más probable, soy sincero, es que el Olimpia mañana no gane, porque el Olimpia es un equipo más compacto, más sólido, y ya tiene una plantilla ya estructurada, ya sabe lo que juega, ya es un equipo fuerte. Y bueno, señores, hay que ver el Olimpia, señores, que en todos los partidos que lleva, creo que solo un gol le han metido, o sea, es increíble. En todos los que desde que empezamos el torneo, el Olimpia casi no ha sido goleado, y es el equipo menos batido en la tabla de posiciones de la liga. Entonces, señores, decir que vamos a golear al Olimpia es bien complicado, pero esto es fútbol y todo puede pasar, señor. Pero de verdad, yo estoy, quiero ser sincero, y eso es lo que yo siento, que Olimpia no va a ganar, señores, y pues hay que tener paciencia. Yo, como se los dije en los videos anteriores, tengamos paciencia con Irro Medina, señores. Tampoco paciencia que vamos a estar meses aguantando palizas, no, se trata de un poco de paciencia para poder revertir esta situación y que el hombre vaya trabajando poco a poco.
Así como siempre, señores, ¿qué opinan ustedes del partido? Les pido que dejen su comentario, dejen su like y compartan para poder llegar a muchísimos aficionados del Motagua que algunos no conocen todavía el canal. Así que como una gran familia, señores, denle like, compartan y dejen su comentario, que para mí siempre es muy importante. Señores, a ganar mañana, hay que echarle ganas, hay que hacer un buen partido y sobre todo, señores, nosotros como aficionados, a apoyar al Ciclón Azul Motagua el partido de hoy, señores. Así que bueno, señores, nos vemos más tarde en el partido, después del partido, y como siempre nos veremos en el próximo video. Adiós.